Bien, vamos a conversar hoy sobre uno de los temas de mayor relevancia que más expresa el atraso de nuestro país, la República Dominicana. Con una figura muy apropiada, porque usted lo ve y es como si viese como un carro. Sí, exacto. Tú lo ves e inmediatamente piensa en tránsito. Yo me imagino las llamadas que él recibe de, oye, me voy a comprar tal vehículo, dime, ¿eso es bueno? Yo me imagino. Hombre, es insoportable, hasta yo mismo lo he consultado. Diandre, qué fuerte, hombre. Sí. No, pero ve acá, pero así hay que hablar con el que sabe. Uno no lo sabe y que todo. Además, pues obviamente tiene, aparte de ese conocimiento que lo combina con la comunicación, pues tiene la parte política que está ahora mismo desempeñando en la diplomacia. O sea que vamos a aprovechar todas las áreas de su vida profesional. Es el encargado de la comunicación de nada más y nada menos que la Cancillería del país. Así es. Sí. Una institución que maneja temas sensibles de las relaciones exteriores. ¿De quién estamos hablando entonces? Pero la gente lo sabe. ¿Y de quién más? De Hugo Veras. Buenos días, Hugo. Yo me estoy riendo porque estamos en un ambiente de dos amigos. Lo tenía hablando con Homero fuera del aire y eso, pero es un tema muy serio también. Claro. Pero sí, la verdad es que lo estamos compartiendo. Pero tal y como usted lo decía, estamos hablando de un tema que cuando tú llegas a la República Dominicana y vinimos hoy a hablar del tema del tránsito, transporte y seguridad, el único termómetro que tú tienes cuando tú llegas a cualquier país y llegando aquí a nuestro país es el sistema de transporte, o sea, y no es necesariamente el sistema de transporte público, sino el hemograma que tú haces de un país en términos de sus avances, de su organización, de su condición en términos de educación también, de su forma cívica, de cómo comportarse. Tú lo haces con manera de transporte. Tú llegas a cualquier ciudad del mundo, tú te vas a San José de Costa Rica, te vas a Buenos Aires, y tú empiezas a ver el parque vehicular y tú te das cuenta hasta las condiciones económicas de ese país, cómo tú ves el tránsito. Y el carácter. Cómo tú ves las condiciones. Entonces, son los reflejos del comportamiento y de la organización de una sociedad. Sí, eso es lo que te da el tránsito, el Definitivamente. Transporte. Definitivamente. Cuando tú ves el tránsito, tú sabes cómo está una sociedad. Exactamente. Y tú te das cuenta en la República Dominicana cómo lamentablemente hemos venido viviendo situaciones que la hemos llevado a puntos extremos que todavía al día de hoy, y digo lamentablemente al día de hoy, no entendemos que tenemos un problema serio con el tema, muy serio, con el tema del tránsito, con el tema del transporte, con el tema de seguridad vial. Aunque hemos dado un paso extraordinario ahora y el Estado Dominicano ha dado un paso luego de que un legislador que fue también funcionario en un momento, Tobías Crespo. Que vivió el tema. Que vivió y fue de los que más aporte hizo. Sí, Tobías Crespo cuando estuvo en la DGTT, que es la Dirección General de Tránsito Terrestre, fue que el que automatizó el tema de la licencia, los exámenes. ¿Tú te acuerdas, Mero? No sé, Lorena, pero ¿tú te acuerdas, Mero? Que era una plantilla que te ponían y todo eso. Después tú venías con la computadora y todo eso todavía lo hizo y hace esa propuesta para ese proceso de transformación. Pero la preocupación está es que si nosotros como dominicanos no entendemos que tenemos un problema, nunca vamos a aportar a la solución. Hugo, vamos a ir a la pregunta básica, porque la gente saca conclusiones rápidas de cuál es la razón de este desorden. ¿Hay un exceso de vehículos en la República Dominicana? ¿A o B? ¿Nuestro desarrollo urbano no está bien ordenado para la cantidad de vehículos que tenemos? O sea, las dos anteriores. Yo tenía de que ninguna de las anteriores, para explicarte las dos anteriores. Y son las dos anteriores. Mira, número uno, para empezar con el tema de la cantidad de vehículos. Correcto. Aquí no hay muchos vehículos en República Dominicana, nada. Aquí, amigos, para que ustedes, ya iba a decir amigo oyente, yo pensaba que estaba en vehículo en la radio, que vamos ahorita en vivo a las 11. Aquí la gente tiene que entender lo siguiente, aquí hay 860 mil vehículos de cuatro gomas en adelante, ¿ok? Lo complementan con otros tipos de vehículos de trabajo, 1.300.000, 1.400.000 los vehículos de cuatro gomas en adelante, pero de otro tipo. Cuando yo te hablo 860, estamos hablando entre autobuses, carros, todo eso, todo ese tipo. Hay retrocavadora, pala mecánica, otro tipo de camiones, de otros, patanas y todo eso que van en otra categoría. Y luego tú tienes 1.500.000 en adelante, pueden llegar a 2 millones, creo que son más de motocicletas. Cuando tú oyes ese parque vehicular, tú te das cuenta que más del 90% de la población en República Dominicana está
fuera del acceso a un medio de transporte individual, el 90%. Cuando tú hablas del 90%, casi, o sea, todo el mundo, tú estás hablando de que el dominicano está a pie en la República Dominicana. Es un peatón. No tiene acceso a un medio de transporte individual y no es necesario, tal vez. Tú no puedes medir por ahí ningún tipo de condición, pero tú no tienes una solución efectiva al medio de transporte colectivo. Ha hecho proceso en el casco urbano del Distrito Nacional, que es donde está la mayor cantidad de población, en el Gran Santo Domingo, pero no tienes ese acceso, vamos a decir, efectivo a un sistema de transporte. Entonces eso te deja decir automáticamente que aquí no hay muchos carros, señores. Aquí se venden carros nuevos al año, 25, 28 mil vehículos nuevos al año. Panamá tiene 3 millones de habitantes y vende 50 mil carros al año. Pero Puerto Rico vende 100 mil carros nuevos al año, nuevos. No estamos hablando del parque de vehículos usados que se genera, ¿me entiendes? Está en crisis. Entonces, está eso te deja saber que lamentablemente, ya la desesperación que tiene el dominicano que vive en el casco urbano del Distrito Nacional y en alguna zona del Gran Santo Domingo, porque automáticamente tú cruzaste el puente, el Juan Carlos aquí, después del puente Juan Bosch, o tú cruzas la 6 de noviembre, ¿ya? Si tú te encuentras un tapón aquí, Homero, yo dejo esto. Si tú cruzas aquí, después que tú cruzas el elevado de los Alcarrizos, un poquito más hacia allá, Pedro Brán, tú no encuentras un tapón aquí en la la República Dominicana entera no hay un tapón, entonces no hay mucho carro. Lo que pasa es que hay una concentración en un solo lugar donde todo, lamentablemente, y ahí viene el punto B, por la mala planificación que nosotros tenemos, todo ocurre en el mismo lugar, todo ocurre a la misma hora, como decía el Chavo, y todo ocurre en el mismo todo, o sea, en el mismo sitio. Y eso te lo deja saber inclusive, y para esto no hay que hacer ni un superdotado, ni un genio. Cuando tú buscas los estados, aquí no tenemos números, no tenemos estadísticas. Eso se va a empezar a generar ahora también, que es algo importante. Vital, que se va, porque con los números que tú empiezas a hacer trabajo, aquí vienen estudios, que mira esto, lo otro. O sea, ¿cómo tú sabes lo que hace falta si tú no conoces los números? ¿Me entiendes? Y aquí nunca se han conocido los números, porque el dominicano de por sí es medio chivo con eso. Yo te pregunto a ti, Lorena, ¿cuánto tú pagas de luz? ¿Por qué tú quieres saber? Porque aquí nosotros vivimos con un misterio para todos. Siempre hay un misterio para todos. Esa para pregunta todo está sospechosa. Pero si no conocemos los números, tampoco podemos priorizar. ¿De cuánto tú ganas? ¿De cuánto? ¿Qué carro tú tienes? ¿Cuál es tu...? Sí, porque crees que le van a poner más impuestos. Aquí todo es tu zona de movimiento. Ahí ya aquí todo un misterio. Se prende la alarma. No se ¿por dónde yo me muevo? No se conocen los números. O sea, ahorita nosotros, me van a seguir. Nosotros van a lamentablemente hablamos de un más o menos. O sea, yo te hablo de 25, 28 mil unidades de vehículos nuevos más o menos. Pero no es una certeza. De usado no se tienen los números exactos tampoco. En menos de motocicletas se tienen los números exactos aquí. Entonces, cuando tú empiezas a ver los datos, por ejemplo, del casco urbano, en el distrito y el Gran Santo Domingo se consumen el 74% de los combustibles del país entero. Se consumen en esta ahí ya está dicho. Ahí está el número. Ahí está el número de que todo. Ese sí es fiable. Entonces, ese es fiable. Porque ese es de combustible. Sí. Entonces, todo se concentra aquí. ¿Qué ha sucedido? Que por esa lamentable falta de visión que tuvieron nuestros planificadores desde un inicio de la ciudad, vamos a decirlo de esa manera, nuestra ciudad siempre fue pensada como una ciudad colonial de crecimiento corto, de que lamentablemente aquí no íbamos a avanzar del proceso de las carretas, luego de que aquí habían pocos vehículos, y nosotros hemos ido los servidos. La modernidad lo nos cogió por asando los batata, servidos. Siempre. Lo comido por los servidos. Y también que esa mentalidad de que creemos que algo que te queda a 20 minutos es lejos. Y nosotros hemos ido construyendo sobre la base de lo que vamos demandando, no de lo que podría venir en un futuro. No proyectamos. Y de ahí tenemos muchas oportunidades que inclusive más adelante te lo puedo decir con lo nuevo que se está creando, que el Estado tiene muchas oportunidades. Ahora, tú viendo esa situación te trae lamentablemente la desesperación de la gente en decir que aquí hay muchos carros, que es una ciudad que no se sostiene y es una ciudad que lo que ha sido es mal administrada, un punto tal que nuestra ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, lo que ha estado es perdiendo. Nosotros como ciudadanos lo que vamos es perdiendo en términos de capacidad de producción, perdiendo en términos de inversiones también, y no nos damos cuenta. O sea, nosotros no nos damos cuenta, Homero y Lorena, que el Distrito Nacional, por ejemplo, es la ciudad de menos visitas turísticas que hay en la República Dominicana, un país que vive del turismo.
Antes, cuando yo recuerdo cuando era chiquito, tú te encontrabas turista. Es verdad. Tú te encontrabas turista en la calle. Aquí no entra un turista al Distrito Nacional por el desorden y el caos. Es una zona tiene. De guerra. Entonces, cuando tú tienes esa no entrada de turismo aquí, que todo el mundo que va a un país lo que quería su capital, sí, a ir a conocerla, aquí los operadores. Aquí la capital es Punta Cana. No, aquí no, los operadores te dicen, no, porque es que pierden el tiempo. O sea, si vienen de Punta Cana, calculan 4 horas, no le da el tiempo para hacer el tour, no es porque no quieren, no le da el tiempo por la mala planificación. Esa mala planificación entonces hace, Homero, lo que manejamos medios de comunicación, que tengamos menos publicidad por el tema de que hay menos tiendas, menos negocios, porque están haciendo menos ofertas, porque hay menos demanda, sí, porque hay menos personas que entran y salen. Sí, las ciudades grandes, Madrid, Nueva York y todo, viven del turismo, sí, tienen 2 millones de restaurantes. A mí me dieron un dato antes de ayer en Nueva York. En Nueva York tú puedes desayunar, comer y cenar en un restaurante diferente por 14 años sin repetir un restaurante, incluyendo los restaurantes de comida rápida, porque son ciudades que estables, se han concentrado en sus visitas, correcto, en la gente que lo visita y se adaptan a eso. Nosotros no, a un punto tal, y fíjense, lo que quiero enfocarle es el problema que nos ha traído el tema del tránsito a nosotros, con el tema, no dije que perdemos mucho tiempo, no, es con el tema de la capacidad económica de crecimiento. Uh-huh. A un punto tal que nosotros perdimos una de las inversiones más importantes que iba a tener la ciudad de Santo Domingo, que era el hotel de la Abraham Lincoln, por un tema que entiendo a los comunitarios, o sea, cualquiera lo entiende, o sea, es el pánico que de que te vayan a poner un centro ahí, un hotel de que yo cuántas habitaciones, y ellos lo que dicen es que, pero es que esto no se va a aguantar con el tránsito. O sea, por una mala administración de los flujos de tránsito. E incapacidad de solucionar, porque había que buscarle la vuelta. Incapacidad de hacer una propuesta de solución. Mi amor, ¿qué hace? Se te va. Y entonces, ¿qué pasa con todos los restaurantes de la zona? ¿Pierden? Claro. ¿Y qué pasa con los restaurantes que se pudieron haber construido en la zona? ¿Pierden también? Pensando en esa inversión. Pero por supuesto. Estamos hablando de los vehículos nuevos, pero también está el tema de que el mismo mercado se supone que con estos vehículos nuevos pasan a los usados. Claro. Y entonces no se da ese reciclaje. O sea, los vehículos entonces que están en unas condiciones pues de ser descartados, entonces pasan al transporte público. Entonces tú no ves ese ciclo. Entonces, que se aquí vamos a tener una oportunidad, porque el carro usado, uh-huh, y el carro inclusive, vamos a llamarle de manera despectiva, uh-huh, viejo, uh-huh, no es malo. El carro viejo y el carro usado no es malo. No es malo si, solo si, siempre cumpla con todos los requisitos para estar en la calle. No es malo. Y esas son de las oportunidades ahora que vienen. Por eso yo le digo mucho a la gente, mira, este proceso del Instran que viene ahora, ahora que tienen a sus ejecutivos, ahí está Claudia Francesca de los Santos, que es una gran ejecutiva y ha sido una funcionaria por muchos años del Estado Dominicano. Uno lo que tiene es que apoyar estos procesos, que son procesos que toman tiempo, que son procesos que son tediosos, son procesos de transición y adaptación, que uno siempre a los cambios se resiste, pero debemos de entender que son necesarios. Cuando tú hablas, mira en las imágenes que tenemos, uh-huh, este tipo de vehículo, un vehículo del 80 no está mal. Pues tú ves vehículos del 50 en Barry Jackson que cuestan $1,000,000. Correcto, ahora, pero están nítidos. Son vehículos que están nítidos en condiciones. ¿Qué tiene que suceder y qué va a suceder? Que lo contempla la ley 6317 y está ahí dentro de los reglamentos, inclusive está, y sé que ahora esas son de las primeras cosas que se van a hacer en el instituto. La revisión. Aquí en República Dominicana nunca, o sea, no es de que antes se hacía, no, nunca. Aquí se pagaba, pero nunca se hacía, y se pagaba el tributo más importante que se aporta en cualquier país del mundo, que es la revisión, que es la revista. Sí, verdad, la sí. placa es un derecho a transitar en la calle. Usted transita en la calle con una placa. Sí. Pero la revista, la revisión, es la autorización anual que su vehículo está bien. El Estado Dominicano para que todos los ciudadanos sepamos que esos vehículos en la calle están en las condiciones correctas para poder transitar en manera de seguridad, que no afecten a nadie y que tengan las condiciones. Yo recuerdo que en los años 70, yo recordaba a mi padre que se preocupaba de esa cosa. Sí, pero una preocupación independiente. Pero en los años 70, Homero, se sacaba la revista y aquí siempre la dinámica era el botiquín, el triángulo, ese tipo de cosas. Y no, eso nunca ha sido. O sea, el carro está bien porque tenga botiquín. Habían inspectores que te pedían hasta la piedra de que para cargar el carro, porque tú llegabas a ese punto aquí, que tú creías que era un chiste, pero así se hacía también. Entonces, cuando se implemente la revisión, que va a ser un proceso, y óiganme bien, es un tributo, repito,
más importante que la placa. Yo estoy de acuerdo. E inclusive, por lo que conlleva la revisión, claro, y para hacer una revisión correcta, el costo de la revista es inclusive un poco hasta más alto o similar al de la placa, y en todos los países del mundo es mucho más alto. Ahora, Homero, ahora Lorena y ahora nuestros amigos televidentes, empezando con un proceso de revisión, tú vas a eliminar varias cosas. Aquí lo está poniendo elevado, ¿tú sabes por qué? Miren, acuérdense de lo que yo le estoy diciendo. Ustedes se van a explotar de la risa. Tú me vas a llamar un día, tú me dices, mierda, que es increíble. Cuando tú veas un tapón en un elevado, acuérdate que fue un carro que se quedó. Y más aún, tírale una foto. Si tú no te sabes el año, tú le tienes una foto al carro y tú te vas a dar cuenta que es un carro que tiene más de 15 años. Es un carro del 2002 para abajo. Sí. Te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Uno lo ha vivido. Porque ya a partir de esa edad, 15, 20 años, los carros, sin un mantenimiento, sin un criterio, sin una administración y condición, te empiezan a dar problemas. Sí. Entonces, aquí se te daña un carro, un elevado, te entapona la ciudad entera. El carro que se dañó ahí, el tipo que se la dañó, no sufre ningún tipo de amonestación por el daño que causó. Al revés, tiene que venir a remolcar el carro, es un show, una cosa. Y aquí gastaron dinero. Y aquí no pasa nada. Y eso sucedió porque ese carro no está en condiciones. Entonces nosotros nos vamos a alegrar por la revista por eso, pero no solamente Pero hay un eso. Problema que hay que vencer, Hugo, con la revista. Cuando vengan esos carros viejos que están de taxi, es una transición. Van a decir, pero yo soy un padre de familia. No, usted me está quitando el Toyota Corolla. Yo tengo que conchar en ese carro. Así le dicen al Toyota Corolla, el padre de familia. ¿Y qué vamos a hacer? Ese padre de familia tiene más posibilidades que yo, porque ese produce dinero en su carro. Eso es yo me transporto en mi carro. Aquí hay que dejar la hipocresía social. Usted está produciendo dinero en su carro. Inclusive, las condiciones de usted son distintas a la mía, porque usted le saca más provecho que yo a la vía, usted le saca más provecho que yo al eso uso del espacio laboral, público, vamos a estar claros, y sin un pago de un peso de impuesto. Entonces, vamos a estar, aquí lo que tenemos que empezar a hacer un proceso con la integración de todos, incluyendo a los amigos del transporte público que lo saben, que para decirte algo, Mero, son los primeros que llaman en auxilio a que se haga aquí un proceso de transformación. Sí, y ellos están claros. Yo me he reunido con esos sindicatos y están claros. Y son los que más necesitan. Cuesta, son esos que se pasan 20 o 30 años trabajando atrás de nada. Sí. Son obreros que terminan explotados, contaminados, lesionados, atrás de nada, atrás de absolutamente nada. Y ese proceso de revisión, que va a ser un desmonte paulatino, que se va a ir haciendo, inclusive la ley contempla el sacar las chatarras de la calle, pero dentro de un proceso de 10 años, un desmonte que se hace. Eso no se hace de la noche a la mañana. No pueden ser medidas aplicadas de forma radical. Con la participación de todos, y eso hay que entenderlo, este proceso de la nueva ley, el instituto, ahora, si ustedes se dan cuenta, es un proceso ahora de organización, es un proceso de terminar los reglamentos para empezar una implementación que nosotros tenemos que tener confianza, aprovechar este momento y todo, ponernos a una, no decir como mucha gente dice, o sea, yo quiero que le pongan la multa a Homero, pero que me den un chance a mí, o yo quiero que la gente entienda, el dominicano todo lo justifica, y cuando una violación a la ley, una violación a la ley, no recurre a una justificación, sino a una sanción. Claro. Si yo violé la ley, yo no tengo que justificarla. Ah, que yo voy al médico. No, es que a mí no me importa. Eso es lo que lleva una sanción. En el caso, Hugo, de las sanciones, yo soy de comparto tu mismo parecer de que al final, como son sanciones, se supone que porque usted va en contra de la ley, por ende, tiene que ser fuerte, porque si no son fuertes, vas a violentarlas cuantas veces pues tengas la oportunidad. Pero se habla de que los montos pueden ser un poco altos para manejar por la mayoría de la población. Pero ¿qué no tú la piensas? Violes. No violé la ley. Eso, no eso ha pasado que tú nada. Tú sabes, eso es lo que yo digo. No, pero no ha pasado nada. Óyeme, Homero. El monto es alto. No, oye, eso no, es lo racional, no lo pero déjame pagar, saber. No, pero sin déjame sin yo ponerte la bandera. Está bien, pero yo te voy a explicar algo, Yo te voy a explicar algo. Te voy a explicar. Ahora, todo lo que tú me vas a imponer, yo lo vamos a... Vamos a debatir lo que tú quieras ahora. Ahora, la multa no es para que tú la pagues, no. La multa es para que no violes, para disuadir. Y por eso a mí me entregaron, y yo le agradezco al doctor Domínguez Brito, en aquel momento que era procurador general de la República, al ingeniero Mario Holguín, me entregaron el premio Juan Bosch de la seguridad vial en la Procuraduría. Y yo le dije, me atreví a decírselo ahí, le dije, y mire, le pido disculpas por lo que le dije aquí, se lo dije delante de todo el mundo.
Le dije, ¿usted sabe qué es lo que pasa aquí? Y aquí siempre hay una teoría. Aquí no hay que darle un trompón a nadie, no hay que darle un palo a nadie, no hay que hacer, no hay que utilizar la violencia para absolutamente nada. Simplemente que si nosotros no sentimos la sanción, no vamos a tener una transformación, y te lo transformo con los Estados Unidos. ¿Por qué el dominicano cambia cuando viaja a los Estados Unidos? Inmediatamente. Pero cambia a una manera, Homero, que tú llegas al aeropuerto de Miami, al aeropuerto de Puerto Rico, tú hablas bajito. Eso mismo te iba a decir, Dina. Lorena, ¿y qué vamos a hacer? Eres respetuoso con la tú hablas bajito. No, pero que tú hablas bajito, mira, tú cambias. Pero tú sabes por qué. Los policías americanos dan chance a los extranjeros. Sí, porque sí. Supone que tú no conoces ciertas cosas. Claro, pero es que tú... Sí, pero aquí le damos chance a todo el mundo. Y es que no está mal que el policía de aquí... Porque son comprensivos. Mira, te advierte, me ha pasado, te advierte. Óyeme. Esta es una zona escolar. O sea, utiliza los criterios correctos para seleccionar. No está mal que el policía local te dé chance tampoco. Que eso no está mal, un chance. Óyeme, cometí un error, dame un chance. Ahora, el dominicano cambia cuando va afuera, porque el dominicano sabe que la consecuencia a la violación puede ser perder el objeto más preciado que tiene un dominicano después de sus hijos, que una visa americana. Perder tu visa americana significa perderlo todo. No, una deshonra. Ahora ya es perderlo todo. Y por eso tú te comportas. Eso es así, ¿eh? Si no fuera por eso, tú te vas a otro sitio y tú discutes, tú hablas tan alto. Tú te vas a Latinoamérica, a ti no te da par de tres. Pero vete a Estados Unidos, es diferente. Buena esa. Mira, te tengo un punto. Estoy de acuerdo con ustedes. No viole la ley. Esa es la racionalidad. No la viole. Pero ¿qué pasa? Estamos en un país que no es racional. Voy a citar al general Frenner, que en un gesto... Que ha tratado de hacer lo posible. Sí, sí. En un gesto de transparencia inusual, admitió que en su institución había un porcentaje de multas falsas. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Sí. Salió publicado, todo el mundo lo leyó. En esta nueva ley, con estas multas tan gravosas, que la menor es de 5,000 pesos, si pasase eso, es un daño que tú lo vas a hacer a la economía familiar. Claro. Entonces, yo lo que quiero es que hagamos el análisis correcto y pongamos la cosa en su lugar. El 67% de los dominicanos gana menos de 12,000 pesos, el 67%. El 85% menos de 20,000. Si tú... Y la multa más chiquita es 5,000. Pero tú sabes que te voy a responder, Homero, ahí pero, con el mismo tema del proyecto de ley de armas. Yo estoy de acuerdo, no viole la ley. No, pero te voy a responder con eso lo mismo de ley de armas de fuego. De 20, oye, no ¿por qué? Carro, ¿eh? Sí, acuérdate no, de eso también, Homero, que no están manejando. Fue una de las cosas que dije. Sí, no, tú lo dijiste, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me pelearon por eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Oye una cosa, Homero, oye una cosa. Hay una falla en el sistema. Sí, una minoría. Hay una falla en el sistema, pero eso es lo mismo que pasa con la ley de armas. La gente te dice, no, no se le puede prohibir a la gente que tenga armas porque hay delincuencia. Entonces tú me estás diciendo, a mí no se puede poner esa multa porque aquella gente que trabaja mal. No. Mejor vamos a trabajar a los agentes. Empecé para que diciendo, tengan la capacidad. Tienen razón, pero mira, hay... Oye, no, los griegos eran sabios, sí, pero inventaron lo que, una palabra. Lo que tenemos que atacar no es la multa, sino al equipo que aplica la multa. No, yo no estoy atacando la multa, sino que el país sí, porque tiene porque la gente que reordenarse. Lo que atacaba la multa, sí, que no, es no, muy pero alta. Está equivocado. Ahí. Porque es verdad que la multa debe dar miedo. Miedo. Pero hay que corregir las distorsiones sí, que sí pueden convertir sí la multa en algo gravoso. Claro. Exacto. Que, sí. Que exista, entonces, pero que vamos a eliminar la distorsión. Acuérdate, totalmente acuérdate de acuerdo, Homero, que dentro de este proceso, por eso es que hay que tener confianza, dentro de este proceso la MED se va a retransformar con otro nombre, con otros datos, y es una oportunidad que tiene la Autoridad Metropolitana de Transporte a recomponerse y a retomar su autoridad. Pero se la van a quitar a la policía. Que lamentablemente, la MED se dañó cuando volvió a la policía. Que lamentablemente no la tiene. La autoridad, el general Frenner Bello ha hecho todo lo posible. A mí me consta que ha tratado de hacerlo, pero aquí hay cosas difíciles. Ahora, con ese proceso y con la automatización del tema de las multas y la computarización, que sé que está ese proceso ahí también, donde a ti te van a poner una multa y te van a escanear tu licencia y te van a recopilar los datos y tú vas a tener todo, ya ese papelito de que yo te llené a lo loco, ya eso no va a poder ser. O sea, son una serie de controles. Yo viví una experiencia que, bueno, transmitir, con eso el papelito se me había perdido y cuando llego a la mesa le había perdido a ellos también. Y me dice el agente, ¿y por qué? ¿Qué multa le pusieron a usted? Y yo, en un ejercicio de honestidad, le dije, estaba hablando por el celular. El tipo se quedó mirando. Mire, váyase.
Es increíble, que, sí, es increíble que usted me haya dicho, usted me pudo decir cualquier cosa. O esos son 500 pesos. No, pues, es la excepción aquí, ¿me entiendes? El tipo me dijo, no, váyase que usted... Pero el punto que tú mencionas de que también esas multas tan gravosas se aplican a personas que tienen vehículos y que suelen tener ingresos mayores, sí, de 20 mil pesos procesos, también. Óyeme, es que no hay forma de justificar una violación a la ley. Y aquí nosotros lo que queremos justificarlo. Aquí eso todo lo queremos justificar. Sí, sí, buscarle la vuelta, entonces, todo es simplemente la multa no la violes, sí. Y si la violaste, paga tu pena, paga tu consecuencia. Porque una, llevarte un semáforo en rojo, que aquí es un deporte nacional, eso es intento de homicidio, sí, 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 es intento de homicidio. Aquí eso es un deporte nacional. Eso es verdad. Y fíjense, amigos televidentes que están ahí, aquí eso se toma relajo. Señores, una de las mayores epidemias del mundo son los accidentes de tránsito y la muerte por accidente de tránsito. No vamos a seguir metiéndole a la gente en la cabeza que es cierto que nuestro país, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el país con mayor muerto por accidente de tránsito, aunque estamos en segundo, pero el primero es una islita que está por el Pacífico. Entonces nosotros somos el primero. Ahora, no se equivocaron cuando la historia del automóvil inició. Iniciaron inclusive algunas asociaciones contra las máquinas de muerte, porque en ese momento la gente empezó a ver al automóvil como una máquina de muerte. Lamentablemente, y ha sido así, dentro de todas las batallas de los romanos, de todas las guerras mundiales que han pasado y todos los atentados, no superan en cantidad de muertos los que se han llevado en 100 años. En 100 años los accidentes de tránsito. Es diciéndote el drama de esta epidemia y aún más. Lamentablemente los terroristas se han dado cuenta la herramienta de muerte que es un vehículo. Lo tomaron guía, literal ya. Que es un guía en la mano con los atentados que están haciendo. Y señores, solamente hay que tener un guía en la mano para usted tomar una decisión de quitarle la vida a uno. Cuando diez, yo viejo personas. A mí me gustaba caminar, pero lo pienso ahora. ¿Me entiende? Entonces por eso nosotros tenemos que tener más control. Aquí hay procesos que se van a ir dando. Está el proceso de la licencia de conducir, que yo soy de opinión particular, independientemente de que se haga o no, que aquí hay que hacer una recertificación a todos. Es que nosotros tenemos que, lamentablemente, como resetearnos como país y aprovechar esta maravillosa oportunidad que tenemos con una nueva ley, con nuevas autoridades. Uno se siente bien o mal, así yo me siento, que es una oportunidad, como como nosotros hacemos, como el que es mal estudiante, que yo lo era en el colegio, que te daban, tú decías, mira, déjame buscar un cuaderno desde cero, yo voy a empezar a anotar mi tarea de cero. Y tú te sientes como en un ambiente, como ¿me entiendes? Una nueva persona. Exacto, yo soy nuevo, y llegaba con tu cuaderno nuevo. No, y a veces se conseguía. A veces sí, claro, se conseguía. Y tú empiezas de cero, y eso es importante, por eso es que te dicen, mira, déjame ir a buscar un trabajo para tener un nuevo comienzo, después de muchas situaciones, así nosotros lo vamos a tener. Y con el tema de empezar a revisar los vehículos aquí, con el tema de recertificarnos todos otra vez con nuestra licencia. Yo estoy consciente y sé que yo, que trabajo este tema, yo tengo que irme a estudiar el manual de conducir para poder pasar el examen de nuevo. A mí me dieron mi licencia. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo? No te voy a preguntar a ti, Homero, pero a mí me la dieron hace 20 años la licencia. Y hoy, al día de hoy, el Estado y el sistema de la República Dominicana no me ha preguntado si yo soy el mismo de hace 20 años, si yo tengo la capacidad para seguir conduciendo. En términos biológicos, yo soy otra persona. Tal vez yo era 34 de pantalón, fui 38, ahora 36, soy 30. Porque eso tú vas cambiando. Influye, sí. ¿Y quién te enseña eso? ¿Y quién es el que más te enseña esto? Sí. El celular. ¿Qué tú tienes que hacer con esto? Tú tienes que descargar una aplicación cada rato para actualizarlo, porque el mundo va cambiando, las cosas van cambiando y las situaciones van cambiando, y nosotros tenemos que entender ese proceso, acogernos, apoyar al Instran, apoyar a Claudia Francesca que está ahí, apoyar a todos los que están ahí, que tienen un voto de confianza de nosotros, y que aprovechen ese voto de confianza para que nosotros podamos iniciar esta transformación, porque o si no... Nunca, vamos siempre esperando que el otro actúe para yo reaccionar, nunca lo vamos a lograr. Gracias, Hugo. Obviamente. Bueno, pues hago el propósito, yo le voy a dar un voto de confianza. Ya voy a... Sí, aunque uno le hubiese encantado que fuese una sola institución, que solidificáramos ya, las cosas. Es lo que tenemos. Pero es lo que tenemos. Sí. Entonces, vamos a poner nuestra esperanza en el Hoy voy a cambiar mi discurso ya de la multa. Sí, voy a cambiar mi discurso. Porque que nos... Vamos no, a apoyarlo. El punto es, vamos a trabajar el cuerpo para que cuando ponga la multa sea la realidad. Y vamos a ver. Cuando llegue ley. La realidad, vemos. Hugo, gracias por estar con nosotros y arrojarnos. Gracias a ustedes. Estoy a la orden, primera vez que vengo aquí. Nunca increíble, no. Oye, lo yo peor. Se lo había dicho a Lorena cada rato. Cada lo peor, no puede ser. Lo peor es tener confianza.
así te preocupes, que vamos a traerte en otro momento para hablar de Lugo Político. Porque aquí hay invitados, que repite que uno no conoce y viene muchas veces. Por eso que no puede ser amigo de la gente. No. Eso nada más, bueno, déjame callarme. Seguimos.